Y nuestra exterminadora, ¿cuántos más tenía en su lista? 22. Anderson, Elizabeth. Anderson, William. Barrera, José. Brewster, Robert. ¿Mi padre? Al no tener a su blanco principal, tiene que reiniciar su programa. ¿Mi padre también va a ser asesinado? Hay una gran probabilidad. No. ¿Y qué es lo que hace él? En la Fuerza Aérea. Diseño de armas, cosas secretas. No lo sé con exactitud. El general Robert Brewster es el director del programa SIC. Sistema de Investigación Cyber. División de Armas Autónomas. Skynet. ¿Te refieres a la Skynet? La Skynet es uno de los sistemas de defensa digital que se desarrollan bajo la supervisión de Brewster. Dios. Oh, por Dios. Claro. Todo tiene sentido. Si no hubieras vuelto cuando yo era un niño, nada hubiera cambiado. Nosotros hubiéramos estado juntos. Me habrías presentado a tu padre hace mucho. ¿No lo entiendes? No entiendo nada. Tu padre. Todo esto es por él. Tiene que ser él. Tu padre es quien puede apagar la Skynet. Es el único que siempre pudo. Tenemos que llegar con él antes que la TX. Negativo. No arriesgaré mi misión. Esta es tu misión, salvar personas. Mi misión es asegurar la supervivencia de John Connor y Catherine Brewster. Sí, pero te estoy dando una orden. No fui programado para seguir tus órdenes. Después de la guerra nuclear, ambos guiarán a... ¿Guerra nuclear? ¡No tiene que haber una guerra! ¡Podemos evitarla! No hay suficiente tiempo. Las primeras secuencias se ejecutarán a las 6:18 p.m. ¿Qué? ¿Hoy? Afirmativo. John, ¿qué está diciendo? El juicio final. El fin del mundo. Será hoy, 3 horas a partir de ahora. 2:53. Debemos ir al sur, a México, para escapar de las zonas de ataque. Pero tenemos que ir con su padre. El área de Mojave tendrá significativos ataques atómicos. No sobrevivirían. ¿Te refieres a que hay que huir y escondernos en un hoyo mientras las bombas caen? Ese es tu destino. Es una maldición. John. No te autoexterminarás. No, tú no puedes. Pero yo puedo hacer lo que se me dé la gana porque soy humano, no un maldito robot. Organismo cibernético. Lo que sea. O hacemos que su padre destruya a la Skynet y evitamos que pase esta cosa. O se acabó el gran John Connor. Por mi destino, por mi futuro. Nunca quise nada de esto, jamás. Basado en tus pupilas dilatadas, temperatura de piel y funciones motoras, calculo un 83% de posibilidades de que no jalarás del gatillo. Por favor, haz lo que te dice. ¡Debes salvar a mi padre! Llegaremos a la SIC aproximadamente en 1 hora, dependiendo del tráfico.